Enemigo. En la historia militar, todo buen comandante siempre ha dispuesto de un arma secreta en su arsenal, la astucia del espía. Al tiempo que el armamento convencional se volvía más mortífero, crecía la efectividad de las diferentes agencias de espionaje que se ayudaban de todos los avances de la ciencia moderna y de una herramienta muy antigua, la frialdad y el implacable valor del agente secreto. Una de las agencias más efectivas era la de Jean Bugeaud, el servicio secreto del ejército francés. París, agosto de 1939. Espera un momento. El primer ministro Daladier recibió un prolongado aplauso tras asegurar que si Hitler persistía en su empeño de invadir el oeste de Polonia, Francia entraría en guerra con Alemania en cuestión de horas. ¿Quién es? El coronel Waslow Carton. Gracias. Charles, me alegro mucho de verte. Oh, rectifico. Debería haber venido antes. No se lo he querido contar a nadie, excepto a mi madre y a Denise. La he visto salir. Oh. ¿Te has percatado del efecto que tiene una enfermedad mortal en las mujeres? Lo cariñosas que se vuelven. Es una buena chica. Podría haberse casado conmigo. A diferencia de tu familia, la mía parecía complacer a su padre.
Pero yo la aburría, Charles. La vida a mi lado no era muy emocionante. Pero te quería mucho. Eso decía. Cada vez que cometía una infidelidad. Pero tú tampoco tuviste más suerte que yo, ¿verdad, Charles? La hermana me ha leído las noticias. ¿Cuánto queda para la guerra? Días. Y aquí estoy yo, el mayor Miral, con poco tiempo de vida. Oh, es absurdo que te atormentes de esta manera. Es lo único que me preocupa. Despedirme con algo de dignidad. Consígueme una pistola. Me han escondido las pastillas. Si te dijera que puedes acabar rápidamente y al mismo tiempo realizar el mejor servicio de tu vida, ¿me escucharías? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo voy a prestar un servicio ahora? Facilitando a los alemanes nuestras órdenes de movilización. ¿Y cómo hago eso? Ni siquiera tengo acceso a ellas. Los alemanes piensan lo contrario. Ya está todo dispuesto, Jack. No te detengas. ¿Qué más habéis pensado? Si accedes, te harán un consejo de guerra en secreto. ¿Y? Te fusilarán. Eso sería muy rápido. ¿Y qué conseguiremos con este sacrificio, si es que lo podemos llamar de ese modo? ¿Me lo quieres decir? Así los alemanes creerían algo trascendental que de otra manera nunca creerían. No imaginarían que fusilamos a un inocente sin motivos. ¿Pero tú lo harías? Sí. Te doy mi palabra de que cuando todo pase, Francia te lo agradecerá. Bueno, en breve el tumor de mi cabeza se extenderá mucho más. Y solo podré babear. ¿Cuándo lo haríamos? Hoy. Adelante. No estés triste. Creo que estoy en deuda contigo. Imagínate a Denise cuando al final descubra lo aventurero que era en realidad. Y al héroe que se pierde por mi prematura muerte. ¿Qué hora es? Las 8:30. Debería estar en casa para la cena. Que espere tu padre, no te veo a menudo. Si no soy puntual, me verás menos. Creo que papá sospecha lo que hago por las tardes. Yo también. Frederick, cariño, no más quejas. Me aburren. ¿Y si te dijera que me he enamorado de ti? ¿También te aburrirías? No, pero no te creería. Y entonces intentarías convencerme. Y no tengo tiempo para eso. ¿Nunca podemos hablar en serio? Pues claro que no. Soy frívola, tengo una moral corrupta y debo irme a casa. ¿Por qué haces esto? ¿Qué? Fingir que eres una prostituta. ¿No es eso lo que te gusta de mí? No. No puede existir otra relación entre nosotros. No me lo creo. ¿Crees que la hija de un general francés puede tener una aventura con un oficial alemán, con la guerra en ciernes, y que saldríamos indemnes? Tengo que vestirme. No te creo. No creo que me hubieras ayudado en mi misión si no te preocuparas por mí. No todos los delitos se cometen por amor. Ese concepto es alemán. ¿Y por qué? Porque me gustan los juegos peligrosos. Podría estrangularte y poner fin a tus juegos. Así no conseguirías mi información. Y Berlín te lo haría pagar caro. El espionaje alemán te repudiaría. Hitler te degradaría oficial de suministros. Confitor de omnipotenti et vobis fratres qui apecabinimis cognitationi verbo opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Deo precor beata Maria Semper, benignum omnes angelos et santos et post fratres, orale pro mea dominum Deum nostrum. Miseratum nostri omnes. ¡Preparados! Dimensis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. ¡Apunten! ¿Qué ocurre? Dígalo y váyase. No es sencillo de decir, señor. No me llame señor, no le considero oficial. ¿Cómo he permitido que alguien de la segunda sección entrara a mi despacho? Debe saber que el general Grieux dice que le admira su dedicación, señor. Me sorprende que no me llevara al paredón junto con el mayor Miral. ¿Quién más dirige la segunda sección aparte del general Grieux y usted? ¿El marqués de Sade? Todos sus reproches los comprendo, general. Desgraciadamente, es necesario tomar otra medida extrema. ¿Y a quién han elegido para ese nuevo sacrificio? Tengo órdenes para que solicite su ingreso en la reserva. Está loco. Eso es lo que le pasa. ¿Qué le ocurriría a usted si su hija entregara las órdenes de movilización a los alemanes? ¿Mi hija, yo mismo, Miral? ¿Cuándo parará? Cuando a los alemanes no les quepa duda de que Denise Marchois es una traidora. Seguro que cuando accedió a que fuera reclutada, sabía lo que podría pasar. Tuve en cuenta sus deseos. Y que por fin quería hacer algo de utilidad con su vida. No esperaba que acabara en extorsión, asesinato y... esto. Lo siento, señor. Sus órdenes. ¿Ni tan siquiera le han enseñado en la segunda sección que no se saluda estando bajo techo? Quería saludarle. Adiós, señor. Estoy poniendo en peligro el proyecto al venir aquí. ¿Qué quieres? He dejado que jugaras con mi vida. Pero no vas a hacer lo mismo con mi padre. Ellos han cumplido con su deber llegado el momento. Y tú también. Debéis restituirle en el cargo. Si no, el proyecto finaliza aquí. ¿Cómo? Lo dejaré. Denise, escúchame atentamente. Ya hemos informado al ejército de todo. En Berlín no son tontos. ¿Lo entiendes? Eres una traidora. Si no cumples las órdenes, te procesarán en consejo de guerra. No conseguirás asustarme. No soy una cabaretera que hayas contratado para hacer de Matajari. Aceptaste la misión. Termínala. Arregla lo de mi padre. Es imposible. Contaré la verdad en público. ¿A quién? A toda la prensa. Esto sigue siendo Francia. ¿Crees que te harían algún caso? ¿Qué vas a hacer? ¿Ordenarás que me estrangulen en algún callejón oscuro de París? Si me obligas a decidir entre el Estado y tú, ¿cuál crees que sería mi decisión? Camarero, traiga dos coñas. Sabes mucho de mí. Hasta mi bebida preferida. ¿Por qué? Pensé que te conocía bien. Qué estúpida he sido. En mi profesión debo ser así. No, hace tiempo ya actuabas así. Entonces pensé, Charles me pide que lo haga. Porque confía en mí y me tiene en alta estima. Baja la voz, por favor. Me sentí halagada. Jack decía que eras el oficial más inteligente que conocía. Para ti no soy nada. Una mosca. Una piedra. ¿Has terminado? Sí. Muy bien.
Tus órdenes son ir a la embajada alemana en cuanto el barco atraque. Deberás convencer al barón de que, por su honor de caballero, tiene que sacarte de la embajada y llevarte a Alemania. ¿Qué demonios sabrás tú del honor? Escúchame. Una vez que traspases esa línea invisible de la segunda sección, no hay marcha atrás, ¿lo entiendes? Vivirás en Alemania hasta que seas necesaria. Te quedarás allí como traidor a la patria. Así es como servirás a Francia. Serviré a Francia, porque soy la hija de un patriota y porque di mi palabra. Sí, mayor. La señorita Marsua acaba de llegar. Sube para su despacho. Gracias. Adelante. Ah, estás a salvo. De momento. Siento mucho lo de tu padre y lo del mayor. No es lo que había planeado. No te preocupes. Me preocupa todo lo que te pasa. ¿Por qué motivo? ¿Tienes lo que querías? Ya no te soy de utilidad. ¿Crees que significas eso para mí? ¿Que eres algo útil? Por favor, Frederick. El juego ha terminado. Me has utilizado. Yo pierdo, tú ganas. Es todo lo que hay entre nosotros. Veo que no me conoces. Me temo, querido, que no tendré tiempo de descubrir más de lo que ya sé. Te ofrezco ese tiempo. Me acompañarás a Alemania. Gracias, varón. Pero creo que no tengo inmunidad diplomática. En cuanto salga de la embajada, la policía me detendrá. Debería saberlo. La baronesa von Wittenberg tiene inmunidad diplomática. ¿Te casarías conmigo? No conozco otra manera de que puedas convertirte en baronesa. Por favor, encuentre al padre Dassault y pídale que venga. Gracias. Tenemos sacerdote y podemos conseguir una licencia. Ahora estás en territorio alemán. Londres, 1943. Ya lo ven, caballeros. 6 de febrero de 1943. 600.000 toneladas de cargamento aliado y 280 vidas. Todo perdido en cuestión de 11 minutos. Repito, 11 minutos. Los enfrentamos a un nuevo tipo de torpedo alemán. Obviamente. ¿Pero de qué tipo? Si continuamos así, la red de suministros del Atlántico desaparecerá. Incluso la invasión de Europa será retrasada o cancelada, a no ser claro que tomemos medidas de inmediato. El general Etienne Grie tiene una sugerencia. Como ya saben ustedes, soy el comandante de la segunda sección. Mi segundo antes de la caída de Francia era conocido como oficial de ingenieros. Rompo ahora su tapadera solo por la decisiva importancia de la situación. Su anonimato será respetado. El coronel Baslow. Hemos estudiado las imágenes. Los ataques se produjeron siempre por popa. Disponen de un dispositivo de guiado. ¿Qué clase de dispositivo? Es lo que debemos descubrir. Pero necesitamos la localización de su fábrica. ¿Y cómo vamos a conseguir esa información? Ellos mismos nos han dado la primera pista.
Han llevado a los presos de los campos de concentración de Europa hasta Kiel. La fábrica debe de estar por allí. Estamos con el agua hasta el cuello, caballeros. Necesitamos estudiar ese torpedo para descubrir una defensa contra él. Debemos ganar más tiempo. Tenemos que localizar el centro de manufacturación y desintegrarlo. No quiero ser tachado de derrotista, Arthur, pero ¿no te parece una empresa difícil? Yo diría imposible, pero el coronel tiene un plan. Propongo infiltrar a especialistas en la fábrica haciéndoles pasar por presos. ¿Qué clase de especialistas? Ingenieros de explosivos. ¿El riesgo? Sus vidas. Y las de nuestros agentes en la zona. ¿Contactaron con esos agentes? Por radio. Esperan nuestra confirmación. Entonces, manos a la obra. Sí, señor. Llega tarde, Herr Rausch. Le pido disculpas. La cena aquí se sirve a las 8, en punto. Ese es el problema, Frau Gulden. ¿Qué problema? La cena, no hay pescado. ¡Qué tontería! El Báltico está lleno de pescado. En el mercado negro. Por si no lo sabe, han dado orden desde Kiel de disparar a los que vendan pescado a civiles. El barón es coronel. ¿A eso le llama ser civil? Para la marina es un civil. Si le nombraran almirante, seguro que tendría pescado. No se ponga sarcástico conmigo, Herr Rausch. ¿Sabe que Herr Himmler e incluso el Führer han estado aquí? Cuando el Führer les visite, Frau Gulden, le doy mi palabra de que tendrá pescado. Espere un momento. Dijo, si le nombraran almirante, seguro que tendría pescado. Se lo aseguro, desde la guerra esta gente no sabe cuál es su sitio. Vaya y dígale que espere. Ya. Cocinan a la gente en Kiel como si fueran arenques. Algo deben comer. Y la culpa la tienen los alemanes. No digo tal cosa. Perdone, tengo que hablar con mi caballo. Al menos él no tergiversa mis comentarios. ¿Sí, Herr Rausch? A su servicio, baronesa.
¿Es la primera transmisión que ha recibido? Sí, ha sido la primera. Tendrá que ver con Kiel, o no habrían acudido a nosotros. Así es. Me sobornará para que traiga pescado a pesar de la orden. Vendré cada dos días. La próxima vez insistiré en hablar con usted para poder entregarle un receptor. Y así Londres podrá darle las órdenes directamente por si me ocurriera algo y no pudiéramos transmitir. Se coloca dentro de una radio. ¿Cómo lo instalo? Deberá solicitar un electricista del campo de trabajo. Él lo instalará por usted. Entonces estamos de acuerdo, Raus. Gracias. ¿Ocurre algo? Me temo que sí. ¿En la base? No, cariño. Se trata de tu padre. Si está enfermo, marcharé a París. Tu marcha a París no ayudaría ya al general. Ha muerto. ¿Muerto? Ayer mismo estaba montando a caballo y alguien le disparó. ¿Y quién pudo hacerlo? La resistencia. No te he traído demasiada suerte, ¿verdad? Me culpo por la muerte de tu padre. Me siento más a gusto bajo el agua, señor. Un paracaídas es más seguro que un submarino, se acostumbrará. Sé que es absurdo preguntarlo, pero ¿y si algo sale mal? No se preocupe, tendrá la documentación necesaria. ¿Y cómo demonios sabré quiénes son mis dos compañeros de misión? Silbarán una canción de los prisioneros para que se reconozcan. ¿Por qué no lo hacemos más fácil? Dígame quiénes son. Si le capturan, le torturarán. Les delataría. Eso no es juego limpio, señor. Todo el mundo habla bajo tortura. Vuelva a intentarlo. Señor, este es el cuarto salto. No me importa dar la vida por mi país, pero me voy a dejar los huesos. Está aquí porque es experto en explosivos. La pregunta es, ¿puede actuar y hablar como un minero francés? Si je peux, l'inspecteur, pendant chez moi, je peux faire n'importe quoi. Ha dicho que sí. Bueno, la misión es muy sencilla. Lo que debe hacer es lanzarse en paracaídas sobre Valenciennes-Bassin, colarse en las minas de carbón y a su debido tiempo será enviado a Kiel como prisionero. ¿Le ha comido la lengua el gato? ¿No se presenta voluntario? Sinceramente, no. Entonces todo arreglado. Preséntese al general Jomar por la mañana. Ya hemos terminado. Tenemos a los especialistas. Bien. ¿Elegiste a tu hombre? Ahora lo iba a hacer. ¿Quién es? Yo mismo. Ni hablar. Ni se te ocurra. Ni te preguntaré las razones que puedas tener. Te daré solo una. Ese torpedo convierte a Denise en la gente más importante que tenemos. No interesa descubrir su identidad a otro. Descubriría la identidad de muchos agentes a tu sustituto. Tú debes sustituirme durante mi ausencia. ¿Es por lo de Marchand? No lo podrías haber evitado. ¿En serio? ¿Sabías acaso que lo iban a intentar? Sí. Quiero entrar por Polonia. Soy Pavel Bartowski, un simple electricista. Pues...
¿Podríamos haber hecho algo más por Marchand? Intenté filtrar la información, pero fue tarde. Entonces no te atormentes. Oficialmente lo intentaste. Oficialmente. Así obtengo el perdón, porque después de todo, en la segunda sección no queríamos que sucediera. Marchand ha muerto porque cometimos un pequeño error. Olvidamos incluir la X, el factor humano, en nuestros planes. Me he equivocado. Necesitas esta misión. Gracias. Puede que esta misión sea buena para tu alma. No tengo alma. Ni tú tampoco. Sí, ¿cómo se pudo fugar? ¿Cómo consiguió el vodka? ¡Yasku! Bien.
cabeza! ¡Andando! Este hombre está vivo. Es cierto. Oh, pero si tenemos un alma sensible, en una semana se te irá la sensibilidad. ¡Vamos! Carl, mételo al camión. ¡Date prisa! Ladislav. Perro polaco. Eva, yo continuaré. Sí, Herr Baron. ¿Qué tal, cariño? ¿Para qué era la reunión? Trasladarán la fábrica fuera del alcance de los bombardeos. No tan fuerte. Oh. Así mejor. ¿A dónde la llevarán? A Polonia. ¿Te pongo más aceite? Sí. ¿He jugado al tenis? Ha pasado el tiempo y estás aún más bella. ¿Será el clima o yo? Creo que es por el pescado. Hablaré con Gulden para que haga un pedido mañana. Menos música y más trabajar. ¡Venga, deprisa! ¿Quién es? Un evadido. ¿Y qué queréis que haga con esta piltrafa? Dale, se despertará. Está fingiendo. Los podéis llevar para que trabajen en la basura. ¿Qué es eso de la basura? Un castigo. Te retienen dentro de la fábrica sacando la basura y limpiando las letrinas. Solo puedes comer lo que encuentres entre la basura. ¡Sigue trabajando, cerdo! ¡Espera! Yo me haré cargo de él. De acuerdo. Thank you.
Tenéis que trabajar deprisa. Van a trasladar a toda la fábrica. Aquí tenéis a otro amante de la basura. Se acabó la diversión. ¡A trabajar! Bartowski. ¿Sí? Yo también me apellido así. Enhorabuena. Tenía un primo segundo, el nieto del hermano de mi abuelo, que se llamaba Pavel Bartowski, como tú. A lo mejor puede que seas mi primo. ¿Me parezco a él? No le he visto desde que era niño. ¿Tu profesión es electricista? Sí. Mi primo también, en Varsovia, era famoso. ¿Como electricista? No, tenía un perro famoso, era de caza. Salió en la prensa en toda Polonia. ¿Cómo se llamaba? He tenido muchos perros, anda, duérmete y no me molestes. ¿Ese es el tercero? No, pero es muy curioso. ¿Enemigo? Puede ser. Eliminémosle. Aún no. Debemos transmitir las coordenadas. Hay que hacerlo antes de que trasladen esto. ¿La fábrica? ¿Cuándo? Ya han empezado. Deberemos darnos prisa. He localizado la planta de montaje. ¿Dónde? Hangar C. Nuestros amigos inspeccionan toda la basura, aunque contenga trofeos como este, de las botaduras. Me has impresionado. ¿Qué haremos ahora? Entrar y echar un vistazo. ¿Será un objetivo de nuestro artillero si damos con él? ¿Eres de submarinos? Sí.
No eres el Yankee, ¿verdad? Claro que no. No te enfades, compañero. Un compatriota tuyo les quiere mucho. ¿En serio? Se acabó el tiempo. ¡A trabajar! Lafayette, estamos aquí. Si tú intentáis escapar. Oye, se piensan cosas raras cuando se tiene hambre. No ocurre nada, te lo prometo. Son imaginaciones tuyas. Algo estáis tramando. Me estás mintiendo. ¿Y si por las noches cargan los torpedos en las barcazas y realizan las pruebas? Los dispositivos estarían instalados. Es una pena que no pueda desmontar uno de esos cacharros. Os diría cómo funcionan. Encontraremos la manera de meterme en el hangar C. Puede que para entonces ya no quede aquí ningún torpedo. Mandaremos a Londres nuestras coordenadas. Ya examinaremos los dispositivos. No examinaremos nada si nos descubren.
¿Lo discutimos? No quiero hacerlo. No es plato de gusto, pero parece no haber otra alternativa. Yo digo que sí. Está bien, sí. Sí. Fijaos bien. Si va a la izquierda, lo haré yo. Al centro tú y a la derecha tú. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es hora de trabajar! Hoy tenemos el mismo trabajo de siempre, chicos. Subid a la plataforma y descargad las cajas. ¡Adelante! ¡Tú! Apunta los números que te diga. Ya podemos transmitir. Hay que realizar una instalación eléctrica en la finca von Wittenberg. Te enviaré allí. Sea quien sea el contacto que está allí, realizará la transmisión. Conozco bien al contacto. B77C, serie A15, clase MK7F. Dime una cosa. ¿Quién era Joseph Bartowski? ¿Habéis sido vosotros? Sí. Estaba en la resistencia polaca. Franz, ¿y ese camión? Hoy venía el electricista, baronesa. Gracias, Franz. No se levante. Hay otro más con el electricista. Este me contaba historias tristes de pescadores. ¿Cuánto tardarán en terminar? Dijeron que 2 días. Gracias. Que estén atendidos. Discúlpeme. Estaba escuchando un poco de música. No pasa nada. No la quite. Puede retirarse. Sí, baronesa. ¿A dónde va? Con el electricista. Está en el ático. No le moleste. Tengo órdenes de quedarme con él en todo momento. Y yo estoy segura de que no tiene órdenes de quedarse conmigo. Pero mis órdenes... Puede quedarse en el pasillo. Dígale al ama de llaves que le dé algo de comer. Gracias, baronesa. Hecho salir de tu despacho. No hay tiempo para eso, Denise. ¿Es que te gusta ver en persona a tus víctimas? No hables tan alto. ¿Te dieron un receptor de onda corta? Gracias a ti, mi padre cayó en desgracia. ¿También ordenaste su muerte? No. ¿Por qué no? Así mi coartada resultaría perfecta.
¿Dónde está el barón? De servicio en Berlín. Frederick se culpa de la muerte de mi padre. ¿No es gracioso? No tengo tiempo para reírme. ¿Sabes a dónde trasladarán la fábrica? A Polonia. ¿Polonia? Para recibir a Londres cambia el dial a 7:41, a las 5 y a las 8 p.m. Escúchame. Sus transmisiones son cortas y rápidas. Aprovechalas. Nuestra transmisión codificada. ¿Cuándo pueden enviarla? Está aquí ahora. Pásasela. No tenemos tiempo. No tienes por qué leerlo. La norma. Nunca adquiera información que no sea estrictamente necesaria para su misión. Te molesta infringir las normas. Deberías ser alemán. Ese privilegio es del barón. Al menos cuando le beso no siento que es el preludio de una nueva ejecución. Dile a tu hombre que el receptor está instalado y que escucharemos su transmisión a las 5 a.m. Es un código extraño. ¿De dónde proviene? 170 grados. Diríjase hacia allí. Londres. Han comprendido que van a trasladar la fábrica. Falta la localización del objetivo. A toda máquina. Ya está. Lo tienen todo. Problemas. Le han localizado. Se acabó. Pobre Raus. Me refería a la transmisión. Es muy cruel. ¿El barón? Por favor, acompáñeme. Y Heinrich Himmler. ¿A dónde vas? Le diré al guardia que te lleve a la fábrica. No, prefiero el ático. ¿Por qué? Descifraré más cosas que tú de la conversación con tu marido. ¿No te fías de mí? No seas tonta. ¿Quieres que Herr Himmler se comunique con Londres? ¿Ya te he convencido? Será mejor que te lleven de regreso. ¿Ya has terminado? No, tengo que ir al otro lado del ático. ¿Te queda una hora?
venís. Ya sabía que echaba algo de menos en Berlín. Tenemos invitados. Sí, le he visto desde la ventana. Prefiero otras vistas. Me ha pedido que te presente sus respetos. Es muy atento. Él y yo coincidimos en algo. ¿En qué? La baronesa es encantadora. Recuérdame que se lo agradezca. Por desgracia, el ejército tiene que vivir con la Gestapo. Sé discreta, querida. Frederick. Yo también te he echado de menos. Eso no me lo dices muy a menudo. Descanse. ¿Qué hace ese marinero aquí? Un electricista del campamento está arreglando la instalación. Ah, será mejor que te arregles. Creí que te habías marchado. Veo que entre tus cualidades también está la de Boyer. He descubierto lo que quería. Espero que no te hayas disgustado. No, no, para nada. Ha sido una actuación excelente. Eres una actriz estupenda. ¿Estás seguro de que actuaba? No me digas que ha sido un beso sincero a tu amado marido. Sí. Que resulta que es alemán. Ser alemán es un accidente geográfico. ¿Cómo ser medio francés? Ese alemán es amigo de Himmler. Y juega al billar con los artífices de los campos de concentración. ¿Eso es un accidente? Mi marido no tiene nada que ver con las atrocidades. No. Está muy ocupado besando a su mujer francesa. ¿De qué te ríes? De ti. Oh, ahora te hago gracia. Sí, todos somos graciosos. La segunda sección parece un circo, todos de aquí para allá por misteriosos pasillos, corriendo con informes bajo el brazo que hablan de sabotajes y de asesinatos. Y en realidad, lo único que les preocupa es saber si un beso ha sido sincero o no. Ocúpate de las comunicaciones cuando nos saquen de aquí. Si sobrevivimos al bombardeo, te necesitaremos. Tenías preocupados. ¿Por qué? Algo va mal. Comprueban la documentación de todos. ¿Qué ocurre? Eliminaron a nuestro transmisor. Saben que hay agentes en la zona. Así que es eso. ¿Cuánto tiempo tardarán en atacar? 4 horas mínimo, incluido el tiempo de vuelo. Comprueban la lista de nombres por orden alfabético. ¿Nuestra documentación valdrá? Quizás. Oh, genial. Si no, la Gestapo nos colgará o nuestro bando nos hará volar por los aires. Es cierto. ¿Alguna idea? Sí. Salgamos de aquí cuanto antes. Nuestros aviones llegarán enseguida. ¿Lo ves? A preguntas sencillas, respuestas sencillas. Thank you.
nuestros. ¿Puedes abrir la ojiva? Si no está soldada, sí. Ah.
ayúdame. Complicado, dame eso. ¿Viene alguien? Oh, otra vez al armario. No, no te molestes. Gracias. Londres quiere saber si seguís vivos. Oh, qué considerados. ¿Cómo se lo harás saber? A las 10 pasa el tren que va a Polonia. Debo estar en el paso a nivel y encender el faro izquierdo. El contacto del tren debe tener acceso a un transmisor. Con eso lo arreglamos todo, ¿no? Menos lo de Ian. ¿Qué hora es? Las 9:30. ¿Ha dicho Londres dónde nos recogerá? Latitud norte 54 grados 46 minutos 30 segundos. Longitud este 17 grados 33 minutos. Es Polonia. En la playa de Lewa. ¿El barón no tiene allí una casa? Sí, lo han tenido en cuenta. Tengo que acompañaros. ¿Pero entonces han tenido en cuenta al barón? Sí. ¿No sería mejor que no vinieras? Quieren que os debéis algo con vosotros. ¿Qué? Un torpedo. Oh. Un torpedo. ¿Pero de dónde sacaremos uno? Llevan lo que queda de fábrica por tren a Polonia. Ahí lo conseguiréis. ¿Y robaremos en Polonia dicho torpedo? En el tren. Contactaréis con la resistencia. Hmm.
Se han vuelto locos en Londres. Bueno, no pudimos inspeccionar los torpedos. Pero un torpedo. Están locos. Claro. Solo los locos creen en lo imposible. ¿Lo es? Ellos no tienen nada que perder. Tenía pistola. ¿Por qué no la ha usado? No lo sé. Pero no debemos esperar a averiguarlo. ¿Qué pasa? El varón nos vio en la cabaña. ¿Qué ha hecho? Nada, nos miró y se marchó. ¿No ha hecho nada? Exacto, e iba armado. Entonces es que no quería hacer nada. ¿Después de vernos el ropaje? Ha sido muy extraño. Significa que no somos importantes para él. Somos unos pichones. Y él está de caza mayor. ¿Qué dices? Su mujer. Raúl se suicidó. Raúl iba a la casa. Ahora sabe que no era para vender pescado. Su mujer. Eso es lo que está esperando. Dame una pistola. No. Sinceros o no, los besos terminaron. Dame una pistola. Conozco a Frederick, no habría esperado. Os habría matado y me habría entregado a la Gestapo. No puedo fiarme de tu hipótesis sobre su personalidad. Dame una pistola. No. Tú no. ¿Crees que lo hará? Sí. ¿Por qué? Porque es francesa, es necesario y quiero que lo haga. Parece que seas tú su marido y no el varón. Aún no he recibido una lista completa de bajas. ¿Señor? Sí, señor. Está casi destruida por completo. No, señor. Cerca del 50%. Más trabajadores que personal militar. Sí, señor. Sí, general. Tengo esa intención. Lo entiendo perfectamente. Haré todo lo posible, señor. Eso haré. Adiós, general. Denise. No.
No tienes por qué llorar. ¿Te has dado cuenta de lo tranquilo que se queda todo después de un ataque aéreo? Tengo que contarte una cosa. Espero que no sea un secreto. Oigo demasiados. Y al final resulta que no son secretos. ¿No es cierto, querida? Puede que tengas razón. Necesitamos un cambio de aires. Seguramente me trasladarán a la nueva base de Polonia. Se me ha ocurrido esta noche, cuando he ido a por unos archivos, que podrías ir a Leva para quedarte una temporada en el pabellón de caza. ¿Te gustaría? Sí, creo que sí. Bien. Irás en coche. Un viaje en coche es bueno para los nervios. ¿Cuándo me marcho? Mañana. Yo iré dentro de unos días. Gracias, Frederick. ¿Estarás allí cuando llegue yo? Allí estaré. Es todo lo que te pido. Que estés. Siempre. Lo demás no tiene importancia. La resistencia acaba de recibir esto. Hay luz en el coche. Deberemos coger ese tren esta noche. Ojalá estuviera de nuevo en el colegio, en la clase de la señora Nelson, y fuera la hora del recreo. No la necesitarás. Es por si te equivocas con el varón. Estás en Polonia gracias al varón. No. Estamos aquí porque el varón te ha hecho creer que te quiere y que lo arriesga todo por ti. ¿Y tú crees que es mentira, que es una trampa? Eso mismo creo. ¿Te ríes alguna vez, Charles? ¿O lloras? ¿Por qué? Porque antes de poder amar, se tiene que ser capaz de reír o llorar. Nunca te vi hacer ninguna de esas cosas.
Vámonos. Adiós, Denis. Buena suerte. Me equivoqué con Frederick. Denis. Sí. He hecho todo esto por mi patria. El precio de la victoria siempre es alto. Por favor, solo dime adiós. Espera, tengo que decir una cosa más. Yo no me parezco a Frederick. Puede que me haya olvidado de amar. Pero si las cosas hubieran sido diferentes... Sí. Podrían haber sido diferentes. Adiós, Charles. Adiós, Denis. Nos esperan al otro lado del siguiente túnel. Quedan 2 minutos. ¡Rápido!
¿Quién está al mando? Yo. Pronto llegará el submarino. Bien. ¡Vamos, daos prisa! ¡Arriba con él! He recibido otra transmisión. Un submarino no ha logrado pasar. Os recogerá un avión con autonomía suficiente para llegar a Londres. ¿Y qué hacemos con esto? Tenéis que dejarlo. Y eso es todo. Bien, ¿dónde aterrizará? En una pista de emergencia a un kilómetro de aquí. Os llevaré allí. Hundid ese torpedo. Bueno, muchachos, al agua con él. ¡Esperad! No hemos llegado tan lejos para dejar ese cacharro en el fondo del Báltico. ¡Oh, no! Tenemos órdenes, ¿verdad? Además, tendríamos que cargar con él por la playa, subir el terraplén y cruzar las vías. ¡Podrían llegar los alemanes! El torpedo no cabrá en el compartimento de carga. El peso del torpedo hará que el avión no despegue. Así que, ¿por qué no nos lo llevamos y lo intentamos? ¿Eh? ¿Podríamos trasladarlo un kilómetro? ¿Y todo cuesta arriba? Uh-huh. Lo haremos. Creía que todos los yanquis erais unos atletas. ¿Qué clase de americano eres? Uno que tiene una hernia. En el túnel de la montaña Leva. El cargamento de torpedos. El vagón escolta está destrozado. Sabotaje, estoy seguro. Hay movimiento de resistencia enemiga en la zona. Al túnel de Leva. ¡Vamos, daos prisa! Thank you.
¡Cambiemos de dirección! ¡Nos han descubierto! ¡Abra el compartimento! ¿Para qué? ¿Qué demonios es eso? ¡Cargamento! ¡Un torpedo! Ese torpedo suyo pesa demasiado. Si lo cargamos, no podremos despegar. ¡Lo intentaremos! Están más locos que una cabra. ¡Ábralo! ¡Es una orden! Antes tendrá que aprender a manejar este avión. Yo pilotaré. Soy el coronel Braden de las Fuerzas Aéreas. Ahora ábralo. Serás imbécil. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? He dicho, señor, espero que no nos estrellemos. Adiós, hasta la vista. Buena suerte. Gracias. Ven conmigo. Denise, os matarán a ti y a Frederick, lo sabes. Te quedarás en Alemania como traidora a la patria y mientras viva servirás a la sección. Eso me tiene sin cuidado, de verdad. Por el amor de Dios, sube al avión. Adiós, Charles. No puedes quedarte. Debo hacerlo. Prometí a Frederick que le esperaría en el pabellón de caza. No puedes volver. Os matarán a los dos, Denise. No puedes volver con él. Es mi marido. Y le quiero.
que pilote yo. Ya tiene su juguete. ¿Estás satisfecho?